Un año más hemos podido llevar a cabo otro proyecto de Todos Creamos. Esta vez ha sido entre las redes. Y han participado el centro de primaria Breogán, el de secundaria Gregorio Marañón y la unidad de formación e inserción laboral UFIL de Puerta Bonita. Y naturalmente también una orquesta. En este caso ha sido la orquesta del Conservatorio Profesional Teresa Berganza. Los primeros talleres en los centros los dediqué a la exploración de que los propios alumnos explorasen su movimiento, ¿no? Y probar diferentes recursos con los que ellos pudieran explorar su propio movimiento y enriquecerlo. Pues, por ejemplo, con las cuerdas iniciamos desde un principio. Al principio estuvimos con Laura hasta que empezamos a ensayar en el cole con Fernando, Tamara, Alejandra y con las practicantes. El proyecto partía de un tema que era entre las redes. Era todo abierto, no había nada predeterminado así desde el principio. Entonces cada uno fue fijándose en dónde encontrábamos redes, en qué redes había. Los niños dibujaron en una libreta todas las redes que podían ver, para qué funcionaban, qué tipos había. También unas esculturas con papel de redes. La primera parte era más pues, de conexión con la voz, de intentar que los niños se soltaran, que no, pues eso, que perdieran los miedos. Y después la segunda parte es una parte ya más de montaje, de ir fijando, digamos, el resultado final. Lo más difícil del proyecto ha sido el tema organizativo, organizarnos porque además suponía que viniesen festivos. También el tema de superar su vergüenza, ¿no? Porque son adolescentes, entonces el cantar o el moverse, para ellos supone, eso ya supone un mundo y un reto. Lo interesante de este proyecto respecto a la danza es que elimina barreras y prejuicios porque la introducimos desde el movimiento personal, ¿no? Desde la exploración de ese movimiento que tiene cada niño y cada niña y no como un estilo concreto como puede ser la danza urbana o el contemporáneo, sino que buscamos que ellos y ellas exploren su movimiento y a partir de ahí crear la composición coreográfica. Y si hay un catálogo que no concuerda con la historia, cambiamos la historia. Todo el proceso creativo siempre vas y vienes, ¿no? Propones, recibes, según lo que recibes vuelves a proponer y vuelves a recibir otra propuesta y es un poco trabajo de ir ensamblando las piezas poco a poco. El órgano me pareció maravilloso. O sea, en el momento dije que me gustaría tocarlo porque es que sonaba súper bien y súper fuerte.
La orquesta y el organista son grandes suertes. Quiero decir que la orquesta es una orquesta de un conservatorio profesional, grado medio, muchos ellos eran muy jóvenes y tenían un nivelazo. Entonces siempre tener música de gran calidad en escena hace que el resultado final y que el nivel del espectáculo suba. Bueno, nuestra participación quizás es la que entra un poquito más tarde. Hay un proceso en el que Fernando y el resto del equipo se coordinan para precisamente hacer el tejido del argumento y el tejido del desarrollo del espectáculo. Y la orquesta entra en marcha de manera independiente con unos ensayos previos al montaje escénico y luego se junta con ese montaje escénico, pues aportando precisamente el hilo argumental de la música, ¿no? Que al final ha sido un poco la excusa, ¿no? el eje aglutinador de todos los elementos que teníamos en este espectáculo. Acto primero, tejiendo el destino, un mundo empujado a la destrucción. El silbo es un sistema de comunicación que antiguamente se usaba mucho en La Gomera porque la gente, en vez de caminar por los barrancos, cuando no existían los teléfonos y las carreteras, se comunicaban a través del silbo gomero. Nace el mundo, se plantea el misterio del destino, todo está escrito. En el espectáculo hacemos referencia a los 8 proyectos anteriores, o sea, los citamos desordenadamente en nuestro guión. El manuscrito indescifrable, descifrando lo indescifrable, lenguajes cifrados, libretas, viajes, vegetales, círculos. Al principio iba sobre unas nornas que juntaban las cuerdas del destino y luego otro grupo que tenía que hacer el gusano. Y después teníamos que bailar, cantar, hacer canciones. Bajo el árbol de la vida, las 3 nornas, espíritus nórdicos, tejen con sus cuerdas el destino, pasado, presente y futuro. Las cuerdas se van enredando, formando universos, redes interiores y laberintos, las conexiones del cielo, las redes del cuerpo y los laberintos de nuestras obras. El mundo se detiene como una crisálida. Yo elegí hacer las prácticas porque implicaba el llevar a cabo un espectáculo, el hacerlo, no estar detrás, sino el participar también. Y al principio es verdad que no me lo imaginaba porque los primeros ensayos fueron un caos, pero luego conforme pasaba el tiempo, todo iba cogiendo forma y al final pues los chicos lo tomaron muy en serio y salió muy bien. Pertenecer y hacer las mismas cosas que están haciendo en su grupo les da mucha confianza, mucha autoestima y creen en sus propias posibilidades, porque a lo mejor ellos no piensan que pueden lograr igual que las cosas de los demás, y aunque su rendimiento académico a lo mejor no pueda alcanzar el de sus compañeros, pueden desarrollar otras facetas al igual que el resto de la clase, y les empodera y les ayuda a sacar cosas que ni siquiera ellos a lo mejor sabían que tenían dentro.
La puesta en escena sirve de eso, de esa motivación final, esa recompensa de tener ese lugar donde compartir más allá del grupo. Porque así también, con la puesta en escena, se ven realmente en el teatro. La atmósfera la sienten, el respeto que requiere, y entonces yo creo que eso, esa experiencia les hace apreciar mucho más el arte. Lo que más me ha gustado del proyecto ha sido poder trabajar con mis amigos, todos juntos, y que hemos podido decidir qué queríamos hacer en grupo. Acto segundo, pasado. La red que atrapa, el miedo. Juego del tiempo. El mundo despierta en tiempos pasados. El mito de Aracne teje una tela perfecta que atrapa a todo el que pasa. Una mosca que cae en la tela de Aracne, otros animales ya han caído, hay un combate contra los monstruos, son las futuras redes sociales. Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente que hay detrás para crear esto y para que salga adelante. Y la implicación de tanto los chicos del Gregorio Marañón, como los niños del Breogán, como los estudiantes de UFIL. Las Torres de Babel, un mundo ideal que se destruye, lo inalcanzable, construir y destruir. Fueron los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Con las arañas para el Breogán. Primero trabajamos la cualidad de movimiento de las arañas, les pregunté cómo creían que se movían las arañas, ¿no? Entonces, pues entre todas definimos que el movimiento era rápido y entrecortado, ¿no? Entonces, a partir de ese movimiento fui componiendo una coreografía para que también tuvieran ellos la experiencia de aprender una coreografía como bailarines profesionales, ¿no? Como las compañías, de tener ese proceso de enseñar a aprender y practicarla para memorizarla. Y luego distribuirla también en el espacio escénico, ¿no? Bueno, el proceso de selección de la música ha sido divertido. Te plantea una serie de ideas, esas ideas se maduran en función de las necesidades también del guión y en función de las posibilidades también de los alumnos. Los alumnos, al fin y al cabo, son estudiantes y hay que conseguir, yo creo, que sea muy eficaz su participación. El quinto fue En el bosque de Bomarzo. Un viaje iniciático a través del arte, ritos y recorridos, lo bello y lo siniestro, el jardín mágico, la alquimia. El acto tercero trata del presente, las redes fronterizas, la valla que divide, es un acto de rabia. Juego del tiempo, integrados en las redes sociales, conexiones, hay una situación surrealista, todos nos miramos la mano, el móvil, nos golpeamos, caemos, la soledad, intentamos trepar una alambrada, intentos continuos sin resultado. Conseguimos escapar de la red, todavía hay esperanza. Las escenas de UFIL eran tres y bueno, las dos primeras consistían en hablar un poco sobre las redes sociales. Entonces iban como recreando una escena en la que están con el móvil, no se ven entre ellos y bueno, la escena acaba cuando empiezan a mirarse.
Soy Rocío García, alumna en prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid, y no es la primera vez que me encuentro con este proyecto, ya que en 2017 participé como alumna del Instituto Santa Marca en la promoción de 2017-2018, o sea, yo estaba en primero de bachillerato, y ahora me lo encuentro como alumna en prácticas, o sea, que soy profesora de este proyecto. Yo, en cuanto vi la oferta de prácticas de IPIBEL y vi el proyecto, dije, esta es la mía, para volver a meterme ahí y volver a liarme, a hacer cosas, a estar con los niños, o sea, ya, yo lo disfruté un montón cuando lo hice en mi año. El cuarto, investigando a Hieronymus. Era el quinto centenario del Bosco. Inventos, disparates, pesadillas, el mundo, la creación, la aventura en un cuadro, los infiernos del mundo. Tengas que estar repitiendo una cosa para alcanzar la perfección durante un tiempo, este trabajo como de tenacidad, que en algunos momentos ha sido duro y ha sido difícil, y convencerles de no, venga chicos, una vez más, porque puede estar mejor, creo que también es un aprendizaje importante para ellos. La coreografía de las telas con los chicos de UFIL básicamente ha consistido en preparar la figura, que se ponían en un cuadrado y se iban enfrentando, extendían las telas y luego las movían, y eso acompañaba visualmente lo que sonaba, que era el cuarteto tocando el Across the Universe de los Beatles. Creo que les ha enriquecido mucho porque al final han tenido un contacto con las artes, con un sitio como el auditorio, que yo creo que es una experiencia única y que todo el mundo debería de tener alguna vez en la vida, la de subirse a un escenario. Caos fue un caos. Empezamos sin saber por dónde tirar, teníamos de referencia algunas composiciones que nos mandaron, como la de Hans Zimmer, y comenzamos con la idea de que iba a ser un poema fonético. Íbamos a coger sonidos de palabras de diferentes personas grabándolas, y a partir de ahí íbamos a comenzar a crear esa composición. Para ellos, a nivel de grupo, bueno, les ha supuesto que han tenido que trabajar de forma más cohesionada entre ellos, trabajar con compañeros que los que igual no elegirían normalmente para formar un grupo, y ahí les tocaba trabajar con ellos, y bueno, y han trabajado juntos. Primera, segunda, tercera, cuarta. Impacto. Pues la segunda música electroacústica, la verdad es que nos costó muchísimo menos que la primera, porque como ya llevábamos muchas horas trabajadas en la primera y teníamos la estructura ya en la cabeza, fue simplemente dar con la clave de coger el fragmento que queríamos y jugar con él, hacer reproducciones en bucle, separarlo, ponerlo en varias pistas, o sea que... Y además, como era una música que encontramos de libre acceso, pues nos dio la posibilidad de jugar con ella y no tener que componerla, porque la otra es que casi la compusimos a detalle. Thank you.
del equipo de trabajo creo que ha sido muy potente, que la aportación ha sido máxima de cada uno y el reflejo de esa aportación ha sido el resultado final. Creo que la alegría no era fruto de un postureo, sino era fruto precisamente de una celebración, que era la de unir a tantas personas con un único objetivo, que era hacer ese todos creamos, ese entre redes y pasarlo bien como lo pasamos genial en el escenario. Eso no sé si la gente lo sabe, pero es importante saberlo. El acto cuarto es el futuro, el viaje que libera. Aquí tendremos amor y alegría. Emprendemos un viaje para huir de un mundo idiotizado. Naufragio, nos salvamos, llegamos a una isla, allí nos quedamos y emprendemos una nueva vida. Todos juntos cantamos por un mundo mejor, pero un nuevo virus nos amenaza. Desatención, inmediatez, estrés, frustración, exceso, sobreestimulación, carencia de motivación. El tercero fue los viajes secretos de Ulises. Juegos con el tiempo, el viaje eterno, el mar, cómo no, la huida, lo que nunca se quiere contar. Este año empezaba con tres nornas que tejían los hilos del destino, entonces cada acto era un momento del tiempo, el pasado, el presente, el futuro y el tiempo circular. Para la música hemos, digamos, como reservado el futuro y el tiempo circular. Entonces para los niños el futuro estaba muy ligado a la naturaleza, al cuidado sostenible y a la globalidad de cuidar al mundo, ¿no? De forma unitaria. Entonces hemos utilizado canciones del mundo, por así decirlo. La primera canción era una canción hawaiana que se utiliza el lenguaje de los nativos de Hawái y el inglés. Y una de las frases que dice es hold the land with sacredness, que es con este sentido de que es algo sagrado, ¿no? Como abraza a la tierra con este sentido de que es algo importante que hay que cuidar. Ha merecido mucho la pena porque es un proyecto de muchísima envergadura. Les he visto cómo han crecido musicalmente, les he visto cómo han crecido también en su creatividad, también cómo se han ido ayudando a partir del principio, a lo largo de toda la evolución del proyecto. Ha sido muy bonito. Las emociones a lo largo del proyecto han sido muy variadas. Sí, ha habido miedo, porque en algunos ensayos las cosas salían fatal y no había concentración, pero yo creo que cuando ya llegamos al auditorio y empezamos a ensayar aquí y los chicos se dieron cuenta de para quién iba esto y por qué se hacía, ya todo marchó mejor. Lo más bonito de este proyecto es cuando llega el concierto final y se ven ahí y ven que lo pueden hacer y la emoción de repente les sube por el cuerpo y ves lo contentos que se van. Y vérselo en las caras, en la emoción, en cómo de repente hay un ambiente mágico, ¿no? Estas cosas que sientes por la piel, creo que es una de las grandes maravillas de este proyecto. Thank you.
El séptimo proyecto se tituló Hacia las Islas Recónditas y era el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Así que seguimos los pasos de Julio Verne, de Stevenson, de Gauguin, de Magallanes. Trabajamos la basura, como no, ritos, mapas, islas invisibles. Y el acto quinto, último acto, es el tiempo circular. La incertidumbre, la locura, más juegos del tiempo, dudas y despedidas. ¿Qué hacemos? Todo se mezcla, el futuro nos ha alcanzado, ya todo es presente. No sabemos qué hacer. Es una locura. Somos un psiquiátrico. Solo el arte salva. Hay una invocación, un conjuro, una súplica y volvemos a la crisálida. Despertamos. Tendemos la mano buscando ayuda, la luz se eleva y todo termina. El segundo proyecto se tituló Maese Caos, el coleccionista. Trataba de el afán de coleccionar, el orden y el caos, la colección total, la ambición, el control de los elementos. Ha sido complicado porque es difícil organizar tantas escenas, tantas personas, pero yo creo que al final ha sido una experiencia súper enriquecedora. Nunca me había enfrentado a nada así, era la primera vez que hacía prácticas y me llevo un recuerdo muy bonito. Además ha sido súper fácil trabajar con todo el equipo porque se notaba que todo el mundo estaba implicado, que quería hacerlo, que había ganas. Entonces cuando hay ganas, el trabajo se facilita mucho. Para el número final, que es el tiempo circular, primero utilizamos un rondó de Orff. Por eso mismo que tú sabes que el rondó va una pieza y vuelve y otra pieza y vuelve, como que es circular, pues digamos que como era el tiempo circular, pues la música también era circular. Luego, por otro lado, utilizamos panderos cuadrados, que son unos instrumentos tradicionales que pertenecían al pasado. Los hemos trabajado en la parte de música tradicional del pasado. El pandero cuadrado se utiliza en el folclore español desde tiempos inmemoriales. Gracias al folclorista Eliseo Parra, se ha recuperado incluso para el mundo de la educación musical, porque con una cinta adhesiva bien tirante y un marco adecuado, se consigue hacer sin dificultad un pandero cuadrado estupendo. Los alumnos de UFIL hicieron los marcos y con los niños fabricamos, decoramos y tocamos los panderos. Y esto es un clásico objetivo de la educación: observar, idear, construir, probar, tocar, cantar y bailar. Y es una pieza muy interesante porque estamos todos. Está la orquesta, está el grupo de secundaria tocando los instrumentos de lámina, los niños de primaria tocando las partes de las estrofas. Ha cumplido las expectativas totalmente y las ha superado en cuanto que me llevo toda esta experiencia de compartir con un equipo maravilloso que tampoco conocía y con el que me he enriquecido muchísimo. Y luego el himno último que compusimos está, digamos, creado por los alumnos de secundaria que decidieron que esa era la letra que querían cantar. Y tiene una coreografía divertida, también circular, en el sentido que aunque la partitura vaya en cuatro, el movimiento que se hace era en tres y todos estamos formando como una red, ¿no? Thank you.
El octavo proyecto fue Sombras de la Catedral, el triunfo de una obra colectiva, ritos milenarios, eclipses, el destino, construyendo el mundo. Primero, una confianza en ellos mismos, porque muchos de ellos lo que tenían al principio era pues timidez, miedo, ¿no? O sea, como que inseguridad, sobre todo inseguridad. Entonces, bueno, el haber salido y haberlo hecho, el yo no puedo hacerlo y puedo hacerlo bien, creo que es un ejercicio de crecimiento personal muy importante. Y juntarnos en un milagro, después de una serie de ensayos, que todos nos juntemos en un escenario y seamos capaces de hacer lo que hemos hecho, creo que obedece a un ejercicio también de humildad y de trabajo, que es un ejemplo para los chicos. Más allá del contenido, que el contenido ha sido, yo creo, muy, muy, muy brillante, creo que para ellos es una exhibición de lo que deben de aprender para el futuro, que es aprender a cooperar. Amigas, amigos, esto se ha acabado. Es una pena, pero es inevitable. Nada podemos hacer, así que hasta aquí hemos llegado. Después de una década realizando estos proyectos de integración de las artes, comprobamos que hemos producido una montaña de materiales diversos, entre musicales, digitales, coreográficos, plásticos, que están, por cierto, a libre disposición de todo el mundo. Además de estos 9 documentales que servirán como punto de referencia y acicate para aquellos educadores que quieren emprender riesgos en este sinuoso camino educativo y cultural que atraviesa las artes escénicas. Además, los participantes hemos adquirido una gran experiencia en montaje de espectáculos y en trabajos interdisciplinares. Creo que ha merecido la pena. Visto desde el presente, da la impresión de que estos 9 proyectos de Todos Creamos obedecieran a un inicial plan meticulosamente calculado. Y no ha sido así. Todo ha surgido, yo no sé si por casualidad. Bien, es cierto que cuando hacíamos el manuscrito indescifrable, se puso de moda el manuscrito Voynich, que nos inspiró. Eso fue una coincidencia. También que la maldición de Magallanes, al que homenajeábamos en las Islas Recónditas, nos vino en forma de COVID. Es decir, nos pasó como a él, nos quedamos varados. ¿Una fatalidad? Bueno, y también que en este último trabajo nos hemos enredado entre las redes. Con estas redes simbólicas acabamos. Ha sido el proyecto educativo más complejo, profundo y emocionante en el que he trabajado. Gracias a todos por permitirme llevarlo a cabo. Seguro que nos vemos en uno. Seguro que nos vemos en otro. Adiós y adiós.